Ay, doctor Baiter, dígame por favor, ¿qué aceite uso para cocinar? Porque yo no sé cuál aceite usar, doctor Baiter. Tú utilizas esta mierda de aceites vegetales inflamatorios, ya te lo expliqué antes, que están llenos de ácido linoleico y ácido araquidónico que inflaman tu endotelio con el carbohidrato y te vuelve mierda, te hacen salir granos, te mancha la piel. Todo eso lo hace este aceite de carro. Ya sea de canola, de chía, de girasol, de cárcamo, de soya y de maíz. En cambio, nos hicieron comprar esta mierda porque esto que estoy haciendo yo ahorita es el aceite que yo más uso. Nos dijeron que la manteca, o sea, este aceite que suelta cuando yo hago el cerdo solito, este cerdo lo estoy haciendo ahí solito. Ni siquiera le echo sal, le echo sal al final. No le he hecho nada, no le he hecho nada. Pongo el cerdo en la ahí y ya lo hago. Y de aquí saco esto que ustedes ven aquí hermoso, que es la hermosa manteca de cerdo. Y me toca ir echándola poco a poco porque suelta tanto. Y ¿saben qué? Les digo una cosa. Cuando ustedes compran el cerdo, o sea, la panceta y hacen el chicharrón, ¿qué pasa con la manteca? Es gratis. ¿Cuál fue lo que te dijeron? Que claro, como la manteca es gratis, te dijeron que la grasa saturada te va a matar. Pero te lo dijeron no porque fuera verdad, porque eso ya fue desmentido el año 1998. Te lo dijeron para que tú compraras aceites vegetales hechos por el hombre, cuando la manteca es natural y viene del cerdo. Señores, ustedes no son brutos. O sea, dejen, miren, yo tengo, cada vez que hago chicharrón 2 veces a la semana, tengo exceso de manteca de cerdo para utilizar una sola vez. Y esto me dura un mes. Y esto es, lo hice en las últimas 3 chicharronadas. Con estos dos, mire todo lo que tuve. Solo con 2 pedazos de chicharrón. Usted imagina hacer una chicharronada con 10. Me queda para esto. Y es gratis. ¿Con esto qué hago? Los huevos. ¿Con esto qué hago? El cerdo. ¿Con esto qué hago? El pollo. ¿Con esto qué hago? El pescado. ¿Con esto? Todo lo hago con esto. ¡Gratis! No tengo que comprar nada. ¡Gratis! Y en cambio tú, sí, decidiste comprar mantequilla. Pues sí, compra mantequilla, está bien, pero no es igual que la manteca. Tú decidiste comprar aceite de coco, sí, perdiste dinero. ¿Por qué? Porque esto es gratis, ni te lo deja gratis. Tú, peor aún, decidiste dizque cocinar con aceite de oliva. El aceite de oliva no es para cocinar. El aceite de oliva es un graso, ácido graso monoinsaturado. Se rompe el enlace en la posición que tiene el doble enlace. Se rompe y se oxida un poquito. Por eso el aceite de oliva a mí me encanta, pero lo uso solo en frío, solo para mis ensaladas. Nunca lo caliento, habiendo aceites como este, que son gratis, que además de que son gratis, quiero contarles una cosa, son saturados, o sea, nunca, nunca se oxidan. Así están haciendo esto, nunca se oxidan. Me está quemando. Ay, por hablar mierda con ustedes, se me quemó un poquito. Esto es lo hermoso. Dejen de creerle a la gente que quiere venderles. Sí. Todo el mundo quiere venderle. La magia está en saber que lo gratis es lo que te va a sanar. Así que utiliza manteca de cerdo. Soy tu doctor Baiter, te quiero mucho. Dime qué piensas de esto. Doctor Baiter tiene una página hermosa, www.doctorbaiter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, desde desayuno, almuerzo y cena. Todo, 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 todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni receta, ni lista de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu doctor Baiter.